Bueno, yo no soy historiador y por lo tanto todo lo que pueda decir probablemente tiene un nivel de subjetividad importante, ¿no? Pero sobre todo está matizado por los sentimientos. Al fin y al cabo, la guerra civil, la posguerra, el hambre, por ejemplo, son cuestiones que a mí me han llegado a través de la familia, con independencia de lo que hemos estudiado en el colegio, o luego hemos querido profundizar siendo ya más mayores. La realidad es que uno tiene el recuerdo trágico de cómo vivieron nuestras familias y puede tener también una subjetividad ese relato, no cabe la menor duda, ¿no? Esas familias en donde quizás unos estuvieron en un lado y otros en otro, donde hubo una conciliación de todos modos, al menos en el seno de la familia, y sobre todo lo que yo creo que hubo, al menos en la mía, es la sensación de no querer trasladarnos el problema que ellos vivieron. Fue de tales proporciones que yo siento que lo que ocurrió, al menos en la mía, es algo así como que después del desastre no se discutió en quién había ganado, quién había perdido la guerra, sino que la gente lo que hizo fue ponerse a trabajar para sacarnos adelante. Y sacarnos adelante, a los que nacimos mucho tiempo después, era poder aspirar a que estudiáramos, a que prosperásemos. Y quizás en eso se centraba toda la ilusión de aquellas familias, sin entrar en una carga ideológica muy profunda de cuáles eran los valores de la Segunda República frustrados, o eso sí, por qué la dictadura era injusta, eso sí lo notábamos en la familia, pero finalmente así nos hicimos mayores, o fuimos creciendo, dándonos cuenta de que el tiempo en el que vivíamos era injusto. Y uno se da cuenta por los amigos, por más gente que te influye, pero también en tu familia y en general, lo que te das cuenta es de que lo que había pasado antes estuvo muy mal, y ese muy mal continuaba estando muy mal porque seguíamos en dictadura. Es decir, que quede claro, por si todavía una persona más joven no lo ha entendido, la desgracia no es la guerra civil, ganada o perdida, sino que se establece una dictadura. Porque si al final de la guerra civil hubiéramos entrado en otras dinámicas distintas a las que quizás se vieron en Europa, la Segunda Guerra Mundial, pues si hubiéramos crecido de otra manera. Pero todas nuestras cargas complejos, por ejemplo, y problemas tienen bastante que ver con la desgracia de vivir en un país en unas circunstancias sin libertades. Yo lo veo así en mi familia. Yo digo, bueno, yo nazco y vivo y mis años de bachiller, por así decirlo, de adolescente, y además siendo aficionado yo desde pequeño, por así decirlo, a la historia y tal, y leer sobre estas cuestiones, que es en una Navarra del lado vencedor, por así decirlo, pero donde apenas se habla de estas cuestiones. Y se habla pues muy de pasada, dando las cosas por sabidas, y donde se obvia todos los temas de lo que había sido, por ejemplo, la guerra civil en Navarra, y no es hasta los años 80 cuando, como digo, nos aparece con toda la sí, en gran parte la magnitud que aquello tuvo. Es decir, por una parte, muy tardíamente. Nada tiene que ver que nosotros hayamos nacido 20 años, y 20 años parece que es nada, pero claro, cuando naces eres un pequeño, es decir, pero 40 años. Ahora, por ejemplo, yo veo, nosotros respecto a la transición estamos 40 años más tarde, y eran los 40 años en el 76 cuando muere Franco, esa misma distancia que teníamos hacia la guerra civil. Y la transición la vemos como algo próximo, y de lo que somos muy conscientes cuando tenías 19, 20 años en Natal, y sin embargo, en el 75, 76, la guerra civil se veía como algo lejano, pero algo como que se dejaba lejanamente olvidado por unos y por otros. Esa es la paradoja. Por unos, por conveniencia, los sectores ganadores, porque no les interesaba hacer una nueva relectura y una nueva visión de lo que había sido verdaderamente la guerra civil, y equivocadamente por gran parte de los sectores perdedores, y que era el momento que hubieran hecho lo que se llamó en el año 39 una especie de causa general de, precisamente, de los temas que habían quedado cruelmente sin resolver después en los años 40, 50, etcétera, hasta nuestros días, por así decirlo, y no aprovecharon ese momento, esa proximidad. Es el tema, por ejemplo, de cuántas personas había entonces aún viudas, descendientes directos de los asesinados, etcétera, represaliados, que ahora nos han desaparecido ya. Eran los protagonistas. El año 78, exacto, 80, todavía estaban vivos los protagonistas de la tragedia del 36. Sí. Yo estudié también fuera de aquí, en Granada. Yo terminé la carrera en la UPV, pero 4 años de los 5 hice en Granada. Y ni en Granada ni en la Universidad del País Vasco, que yo terminaba en el año 80-81, por ejemplo, cuando hubiera sido entonces
no sé, los que estábamos estudiando historia contemporánea, como era mi caso, aquellos años que los profesores nos hubieran dicho, es el momento de meterse a investigar esto, claro. Es el momento de hacer tesinas y tesis doctorales, porque ahora tenemos esto cercano. Sí. Y tenemos muchos testigos, y además tenemos sobre todo la necesidad de hacer una nueva historia sobre esa temática, y eso no se hizo. Yo me acuerdo en Granada, por ejemplo, los temas que se hacían como tesis de doctorales y tal, eran más vinculados al siglo XIX, y la Universidad del País Vasco, como estaba empezando, pues tampoco por los contemporaneístas que estaban allí, y algunos de bastante peso y de bastante importancia en la historia de la Guerra Civil, nadie nos planteó nunca, por ejemplo, meteros a trabajar. Aquí hay todo un chantier, que dicen los franceses, todo un surco de trabajo para hacer y sobre todo para trabajar en equipo sobre esto. Nadie se planteó. Nos lo planteamos años más tarde, ya digo, en los 90, en mi caso. Habría que decir, desgraciadamente, que nuestros alumnos o nuestros jóvenes conocen poco de la historia, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista académico, por así decirlo. Y si conocen, como se plantea, por ejemplo, de temas como la guerra del Vietnam, otros conflictos y demás, es porque, bueno, juega un papel muy importante otros medios, los medios audiovisuales, todo el tema de la filmografía, la literatura, etcétera, que acercan estas temáticas fundamentalmente a través del cine a la gente. Entonces, hay supuestamente un conocimiento vía medios de comunicación y vía, sobre todo, filmografía importante de, bueno, conflictos o temáticas análogas. La Guerra Civil Española ha sido también muy filmada, fue filmada ya en aquellos momentos, pero el reflejo en las aulas es pobre en el campo de la historia en general, y muy pobre en el campo de esta temática en particular, porque está muy, muy constreñido el periodo donde se estudia la temática esta a un periodo muy corto. En concreto, en el currículum escolar está en el segundo curso de bachillerato, con la famosa prueba de selectividad que condiciona que tienen que ver un temario amplísimo, y ese es el principal contacto que nuestros alumnos y alumnas tienen con la temática de la Guerra Civil. Entonces, queda muy por debajo de lo que debieran tener, es decir, no solo en este año, sino en otros cursos escolares debía estar esta temática presente, y debía estar la historia más presente en las aulas que lo que está. Se compensa, en parte, en una especie de conocimiento o aproximación o motivación, por eso, porque hay medios audiovisuales, está muy presente últimamente en el debate cultural, social, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, eso hace falta, ha hecho que se hable de la Guerra Civil y de estas temáticas en los últimos años más. Pero desde el punto de vista escolar, es evidente que hay un déficit muy claro. Pero ¿no te parece que, de todos modos, en general, la historia contemporánea no está tan presente en la formación del bachillerato? O sea, podría ser mi ejemplo, mi caso, mucho tiempo atrás, ¿no? Pero en general parece que pierdes demasiado tiempo hablando de Viriato y no hablas de historia contemporánea, y resulta que no somos conscientes, o no lo son los más jóvenes, que eso condiciona el presente. O sea, es decir, algunas de las cuestiones actuales, de la política actual incluso, que están condicionando su presente también, vienen relacionadas con eso que ha ocurrido no tan tardíamente, no tan antiguamente, ¿no? Es el siglo XX. Sí. El siglo XX, con una guerra y con una dictadura, condicionó a una generación entera, seguramente a la de nuestros padres. A nosotros nos afecta también, pero incluso podría pensar que al más joven todavía hay cuestiones de la política que están insuficientemente resueltos, que están precisamente así como consecuencia de la propia historia contemporánea, que es desconocida. Precisamente cuando se estudia la historia contemporánea, como tú muy bien dices, habría que adecuarla más y modularla más de forma que fuera la historia del tiempo más presente y que más incidencia tiene sobre el presente actual, es decir, el siglo XX, más que ver de la misma forma, en el mismo tiempo, pues yo qué sé, las problemáticas del siglo XIX, que son antecedentes, pero son antecedentes ya remotos, y verlo todo. Tendría que haber un equilibrio desequilibrado en favor de, precisamente, de las épocas más recientes y sobre todo de estas problemáticas tan recientes y tan importantes que condicionan, está claro, el siglo XX español viene condicionado por la problemática de la Guerra Civil y de la dictadura.
hasta nuestro día, hasta nuestros días. Las problemáticas que hoy se está viviendo en el presente, en el Estado español, cuestión nacionalitaria, cuestión social, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver con la no resolución de estas problemáticas en la época de dictadura y con su trágica resolución en base de un conflicto como fue la Guerra Civil. Yo, desde el punto de vista del aspecto didáctico, soy optimista, porque verdaderamente yo pienso que en la enseñanza hay gente, y no solo en la enseñanza, sino también en el ámbito, pues esto, de ámbitos, diríamos, próximos, ¿no? Y del tema de la literatura, de la tal, que están haciendo muy buenos materiales y, sobre todo, bueno, la propia investigación, lo que vosotros estáis haciendo, etcétera, está haciendo sacar elementos que antes eran conocidos de una forma difuminada con aspectos reales, ¿no? Cuando tú a un chaval le dices que, mira, es que a 15 kilómetros de tu casa, en ese monte donde tú has estado paseando y tal, hay una fosa con 15 y tal, y tú le das los nombres y apellidos o le das bum, 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 y le enseñas esa secuencia y tal, es que es seguro que esa clase o esa lección se le va a quedar para siempre grabada, más que un profesor diga el dato frío de hubo tantos asesinados, etcétera, etcétera. Y quien dice eso habla de cualquier otro aspecto. Así es. Bueno, por otra parte, yo creo que la cultura de los derechos humanos también está en crecimiento, afortunadamente. Quizá nuestra generación no tuvo formación suficiente en cultura de derechos humanos. Y ahí yo soy optimista pensando en la gente joven, que puede que cada vez tengan más conciencia de lo que es la injusticia, cómo intervenir sobre los conflictos, etc. Pero también, si nos vamos de nuevo al siglo XX, es probable que la gente joven no se haga la idea del número de víctimas que hubo. Víctimas en todos los sentidos, víctimas que se van al exilio, víctimas que son expoliadas, pero llega un momento en que las cifras de muertos, en realidad asesinados, sin estar en el frente de guerra, o sea, sin contar los que mueren en los frentes de batalla, sino lo que se llaman crímenes en retaguardia, que son más de 100.000, evaluados de esa manera, al menos por los historiadores, es una cifra que asombra ante cualquier observador internacional. Y a veces ponemos los conflictos, Guatemala, Camboya, miles, etcétera, y nos olvidamos que no ahora, pero sí en el tiempo de nuestros padres, murió tanta gente como esa. Y a propósito de semejante cantidad de crímenes, el punto en el que estamos es que nunca se investigaron. No hay una investigación oficial. Los historiadores habéis escrito artículos, libros, tesis doctorales, congresos, y eso es totalmente necesario. Pero nada de eso es oficial. Eso está en el mundo de la academia. Eso es verdad porque la información la habéis obtenido de manera formal. Es una verdad formalmente obtenida por vosotros. Pero no es oficial. Así que quizás hay que insistir en este punto. Yo lo veo así. Y es que con independencia de la información que estamos generando todos, que se va acumulando y que permite cada vez conocer más esta dimensión trágica, lo que nos falta a todos es que se oficialice, es que alguien siendo autoridad, y naturalmente autoridad democrática, esté en condiciones en decir, sí, esta información de esta tesis doctoral que está hablando, pues por ejemplo, del número de asesinatos que hubo, pues no sé, en el territorio histórico de Álava, cierto, es verdad, y las autoridades actuales pueden validar esa información. Es lo que nos falta. Yo lo veo en ese sentido como, y es lo que justifica que no es solamente un tema de historia contemporánea, es de memoria histórica. Es decir, no es la historia en el pasado evaluada objetivamente por el historiador, sino lo que representa en este momento la memoria histórica, que es en el presente cuánto de injusto fue aquello y cuánto esa injusticia nos alcanza hasta el presente en datos como el que estoy diciendo, si todavía no es oficial. Pero si hay gente que le mataron y no se le inscribió en el registro civil, en consecuencia, parecería como que no han existido. ¿Cómo lo ves? Pues aquí hay que decir lo de aquello que dijo un ministro de tiempos de Franco, de que Spain is different. Desgraciadamente, España ha sido diferente en el sentido de que, si es lógico que una dictadura no quiera resolver estas cuestiones en el periodo que ya está en el poder, en el gobierno, lo que hubiera sido totalmente lógico y democráticamente recomendable y loable
hubiera sido que lo mismo que los franquistas hicieron al terminar la guerra, la llamada causa general para recuperar los datos, las memorias y, además, en su caso, luego implementar una política de indemnizaciones, de ayudas a esas familias que habían tenido personas que habían perdido la vida, por ejemplo, o que habían sufrido prisión en el bando republicano mientras duró el conflicto 36-39, eso habría que haberlo hecho una vez llegada la democracia, y no se hizo. Y es curiosamente eso, precisamente a partir de los años 2000, cuando con este rebrote que ha venido a rebufo de las todas las series de asociaciones memorialísticas que han surgido por el Estado, son asociaciones memorialísticas movidas por familiares y tal, quienes traen este tema a la palestra pública. Y es a partir de los años 2000 cuando se empieza a hacer estas cuestiones. Y yo estoy de acuerdo contigo en que habría que hacerlo de forma sistemática, pero sobre todo, además, me parece que es muy importante que precisamente las instituciones públicas, el Estado, las instituciones autonómicas, ahí apoyen con medidas muy básicas y muy elementales, como es el acceso a archivos hasta ahora inaccesibles, a fuentes documentales, para poder hacer eso una causa general del otro sector, para tener la pluralidad de todas las expresiones de violencia y todas las cuestiones que generó la guerra civil, en uno y en otro lado, donde ha habido un desequilibrio y hay un desequilibrio respecto a unos y respecto a otros. Y para que se vea todo esto y se zanje esta cuestión desde un punto de vista sano y elemental, es que es necesario, bueno, primero, trabajos de investigadores, o sea, equipos de investigadores, y segundo, un apoyo total a todos los niveles, tanto del Estado como de las instituciones autonómicas, gobiernos locales, etcétera, etcétera, para estas cuestiones. Y tú lo conoces muy bien. O sea, es desde el apoyo económico para unas pruebas de ADN, o para una excavación, o para una exhumación, como para el apoyo, diríamos, a la fuente, a la posibilidad de acceder a archivos, fuentes documentales, de elementos muy ligados al Estado, como son las fuerzas de orden público, la Guardia Civil, el Ejército, la Judicatura, etcétera, etcétera. Esto, la propia Iglesia tiene que tener unos fondos documentales sobre estas cuestiones riquísimos a los que no hemos podido acceder y a los que sería necesario acceder. Es cierto que en los primeros años de la transición o meses, sabemos que hubo destrucción de bastantes documentos policiales. Y es muy curioso cómo archivos que se supone que debían ser muy ricos por sus fondos, léase el propio archivo del caudillo, o de Falange, o instituciones del movimiento, prácticamente han desaparecido y no hay fondos. Pero yo pienso que puede servir de coartada para no tener acceso a lo que yo pienso que son archivos realmente existentes, y que me cuesta creer que haya muchas instituciones que los hayan destruido, porque son instituciones conscientes de la importancia que tiene la documentación. De hecho, no olvidemos que el archivo de Salamanca, lo que ahora llamamos archivo de Salamanca, el más importante archivo sobre la guerra y sobre todo sobre la República Española, es un archivo que se genera con ánimo de reprimir y con ánimo de castigar y de perseguir. Entonces, esta gente que ha sido muy consciente siempre de la importancia que tiene tener base documental, no para configurar archivos y para facilitar un trabajo de documentación histórica, con otros fines, pero que han sido conscientes, me cuesta creer que ellos hayan sido los que hayan querido hacer destruir esta documentación. Y es cierto que hay documentación que se ha destruido, pero yo estoy convencido de que más importante que la documentación que se ha destruido es la documentación existente en archivos de instituciones claves, centrales del Estado, léase Guardia Civil, léase Policía, léase Gobiernos Civiles, léase la Administración en sus distintos campos y demás, la Judicatura sobre todo, juzgados y demás, que esa documentación, y además ahora que algo se empieza a ver, nos denota que es una documentación riquísima. Pero ¿no te parece que a veces en esas instituciones tienen documentación que no saben ni dónde la tienen ni cómo está? Quiero decir esto
Porque es probable que vosotros los historiadores dentro de 10 años o dentro de 20 os llevéis sorpresas cuando de pronto alguien abra una caja que todavía está arrinconada en no sé qué esquina, de qué almacén, de qué gobierno civil, y aparezca ahí, pues no sé, alguna información que durante años atrás las habéis estado reclamando, ¿no? Sí. Yo esto me percato, no siendo experto, de que puede ocurrir. Y de hecho, en la experiencia, desde que iniciamos la primera exhumación hasta hoy, donde indirectamente he tenido noticia de cómo se iban documentando algunos de los casos a través de papeles que había en archivo, nos hemos llevado una sorpresa nosotros de campeonato. Por ejemplo, escribir a un archivo y nos respondieron diciendo aquí no hay nada, escribir al mismo archivo 6 años más tarde y estaba todo. ¿Y qué pasó entonces con la primera carta que enviamos? Quizás en eso se ha mejorado algo en los últimos años, pero todavía es probable, y para el campo de la historia contemporánea, que se produzcan algunos hallazgos importantes, sobre todo ese archivo al que no ha accedido nadie, creo yo, nadie, que es el de la Guardia Civil. No, es imposible creer que no esté documentado buena parte de aquello que estamos, de lo que estamos hablando todos los días, cuando a veces incluso copias de esos documentos han aparecido en algún ayuntamiento, y si está la copia en el ayuntamiento es que el original está en el otro archivo, y yo no me creo que se hayan quemado. Probablemente, yo estoy convencido, que nosotros actualmente estamos viendo una punta del iceberg de toda la masa documental que tiene que haber en diferentes archivos, militares, Guardia Civil, Judicatura, etcétera, etcétera, la propia Iglesia, etcétera, etcétera. Es impensable que, imagínate, que un párroco no escribiera a un obispo, a no sé quién, a su responsable, diciendo, en este pueblo está ocurriendo esto, en este pueblo la convivencia es imposible porque ocurrió todo esto. Cartas, informes, de esos tiene que haber, formales, informales. Y bueno, y todos sabemos que hay instituciones que dan fe de todo lo que hacen y lo ponen por escrito, y que de eso se hacían entonces varias copias, incluso alguna ha podido ser destruida, pero otra estará en otro lugar. Y sobre todo hay instituciones que son conscientes del papel tan importante que juega la información para lo que digo, para encausar o perseguir a la gente, y no lo han hecho desaparecer. Josu, tú sabes que cuando algunas personas que no pertenecemos al campo de la historia hicimos una irrupción en vuestro escenario, hubo bastantes críticas. Personas que estaban también en desacuerdo, pero también profesionales de la historia, a los que les comprendemos y les queremos mucho, se desconcertaron un tanto al ver que a esto que le llamamos ahora memoria histórica comparecen sociólogos, pues, por ejemplo, o en mi caso, especialistas en lo forense, pero digamos disciplinas que no tienen casi nada que ver con la historia. Entonces, yo he tratado de explicar esto diciendo que comprendo el papel del historiador que habla del pasado de manera objetiva, pero digo que la memoria histórica es una cosa distinta, porque hablamos desde los intereses del presente, a veces incluso con más subjetividad, podría ser, pero que la memoria histórica se dedica a hablar de lo de hoy, evaluando un poco el pasado, en un sentido crítico, por ejemplo, que es totalmente pertinente, en un sentido de reivindicación, en un tono particularmente de señalar esa injusticia, como he dicho, de cosas que no estaban resueltas oficialmente y todavía siguen sin estarlo. Yo, por lo tanto, he comprendido el movimiento de la memoria histórica no para venir a escribir una historia nueva, que eso es cosa de los historiadores, sino para poder preguntar a una persona con nuestro propio vídeo, ¿usted qué piensa de aquello? No tanto qué sabe de aquello, fíjate. Si fue martes, fue jueves, eran las 3 de la mañana, que sería un dato histórico que para un historiador es fundamental. No, sino usted, ¿qué piensa de aquello? Y cuando ustedes tuvieron que ir al exilio y viviendo en el exilio les notificaron que su padre había desaparecido, ¿cómo sintió aquello? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Eso no es tanto historia como que es memoria histórica. Esta cuestión a veces los políticos no la tienen suficientemente clara. Yo sí, y por lo tanto veo que la pertinencia alcanza a pintores, a músicos, a poetas, que han entrado al espacio de la memoria histórica. ¿Por qué hay cantantes de rock, de música de rock, que han hecho canciones? ¿Es que es impertinente eso? No, es totalmente pertinente. ¿Pero por qué hay cineastas que están haciendo películas? Porque es totalmente pertinente. Y todos tenemos que ser objetivos e imparciales, que a veces no es fácil. Pero cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos, al menos yo sostengo de una posición
en el campo de la medicina forense y la criminología, que yo tendré que ser objetivo e imparcial, pero no puedo ser neutral. ¿Qué significa que no puedo ser neutral? Que no puedo dejar de intervenir. ¿Qué significa esto? Que cuando abrimos la primera fosa, había profesionales de las ciencias forenses o médicos del hospital que nos decían, no os metáis en ese lío, andar con cuidado. Y en el transcurso de estos años, esos mismos profesionales, gente muy honrada, se han venido a dar cuenta de que lo que no era pertinente es, digamos, declararse neutral. La neutralidad sirve para muchas cosas en la vida, pero no podría servir cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos que no están suficientemente bien resueltas. No sea que ocurra, y tú lo sabes bien, como cuando murió Franco, que las familias, sin apoyo institucional, sin apoyo académico, empezaron por su cuenta a buscar un papel, a preguntar al de al lado, incluso a hacer algunas exhumaciones. ¿Sería posible que tolerásemos hoy, en el siglo XXI, que los familiares fueran los sábados a la tarde con una azada a intentar hacer las exhumaciones? Sería totalmente impresentable a nivel internacional. Y no se les podría impedir. Lo acaba de decir un juez recientemente a propósito de los restos del Valle de los Caídos, que si tú sabes que los restos de tu antepasado están ahí, te asiste todo el derecho a intentar recuperarlos, sin discutir quién fue el malo o el bueno, te asiste el derecho. Y hay una frase interesante en este punto que la dijo un familiar: aunque solo sea por no dejarlos en el lugar donde fueron abandonados por sus asesinos, yo lo quiero recuperar. Y no es problema del resto de la humanidad. Y en esa posición sería tolerable que el mundo de la academia, nosotros que somos gente de universidad, despreciáramos esta posición del ciudadano y no hiciéramos nada. Sería tolerable que nuestras instituciones, a nivel local o por encima de ellas, no hicieran nada. Quizás el éxito de la memoria histórica ha sido, a lo largo de estos años, haber demostrado la bondad de la iniciativa. Y entonces yo me sitúo más cómodo, obviamente, como puedes comprender, en el campo de la memoria histórica, que no en la historia. Yo no puedo discutirle a un historiador cuestiones estrictas de lo que ocurrió en aquellas fechas. No soy la persona competente. Tú sí eres historiador. Y entonces, al principio, no nos reconocíamos entre historia y memoria histórica. Pero yo creo que cada vez se entiende más, como digo, el papel de todas las disciplinas que están llamadas a tener que echar una mano en este espacio que se ha abierto en todas direcciones de la memoria histórica. No sé si tú lo ves de la misma manera. Sí, bueno, yo pienso que igual ha podido haber una serie de reticencias o de objeciones desde el punto de vista de, bueno, de considerar que personas no vinculadas a la academia podían realizar este tipo de trabajos, de investigaciones, desde un punto de vista científico, pues correcto. Pero yo estoy de acuerdo prácticamente con lo que has planteado tú, en el sentido de que, bueno, ¿por qué gente que no tiene nada que ver con el ámbito de la historia se mete allá por los años 80 o luego en los 2000 a mover estas cuestiones? Para empezar, por interés particular humano, que es totalmente legítimo. Y entonces a mí me parece que todas las iniciativas que se hicieron en los años 80 y los 2000, por gente, vuelvo a insistir, no de la academia, sino de los ámbitos familiares o gente próxima y tal, son totalmente legítimas. Las reticencias que puede haber son más desde el plano del punto de vista, diríamos, lo que digo, de una metodología, vamos a llamarle científica y demás, de que debe hacerse un trabajo en vez de archivos, un relato histórico, diríamos, fundamentado en datos y no en cuestiones que se dicen y demás, con el máximo rigor. Pero a ti te consta que últimamente se están publicando libros por asociaciones locales que están resolviendo lo que pasó a nivel local. Y bienvenido sea para el historiador que podrá incluso entrelazar toda esa información. Exacto. Pero menos mal, que no, por poner ejemplos, que en Oñate o en Leioa, en fin, se han hecho estas tareas, siempre con algún apoyo también del mundo de la academia, porque seguramente los demás no hubiéramos podido llegar al nivel de detalle del escaneado de esa fotografía que está en manos de una familia, que es una foto quizás inédita, más la consulta a una persona de cierta edad. O sea, en eso estarás tú de acuerdo, de todos modos, que se está haciendo una aportación abrumadora de datos. Hay una cosa muy básica. Entre hacer y no hacer, me quedo con el hacer. Claro. ¿Que el hacer es mejorable? Evidentemente. Ya.
Pero es que hoy en día, precisamente, este campo, esta parcela de la guerra civil y la posterior dictadura y tal, es tan amplio ya. Que bienvenidas sean todas las iniciativas, ya sean locales, de la academia y demás. Y la academia, precisamente, lo que tiene que hacer es estar ahí y estar cercano y, precisamente, implementar unos equipos de trabajo mayores, etcétera, etcétera, sobre esta temática. Y luego, en el tema de la difusión o de la divulgación, lo que planteas tú, para mí, que un cantante haga unas canciones sobre estas, pues miel sobre hojuelas, porque sirve para aproximar vía la canción, vía el arte, vía la pintura, etcétera, etcétera, unas temáticas a nivel de la sociedad que hasta ahora eran, pues eso, solo cosa de especialistas. Sí. Porque esa es otra, la socialización del conocimiento recurre, o sea, tiene recurso o puede basarse en todos, no solo en la tesis doctoral seria y prolijamente documentada y tal, pero igual desde el punto de vista literario muy mal escrita, etcétera, etcétera, sino en el artículo de divulgación, en la serie de televisión, en una exposición artística. En relación con todo este tema, yo soy, en cierto modo, optimista de cara al futuro. O sea, por una razón, y es porque cada vez vamos a aguantar menos lo que son los abusos, los atropellos, los excesos, las injusticias. Por ejemplo, el concepto de desaparecido se hace muy, muy, muy intolerable. Y creo que esa conciencia está en la gente joven. Es decir, por la misma razón que años atrás había personas a las que le detenían y estaba 10 días detenido en una comisaría y cobraba más palos que una estera, hoy eso en una persona de 22 años es como impensable, porque su concepto y la educación y la formación que tiene le llevarían a saber que eso no puede ocurrir de ninguna de las maneras, y si ocurriera se va a elevar su voz, va a una protesta enorme y además de comprensión del resto de los colegas, porque la cultura de los derechos humanos está en expansión. Y, por cierto, la memoria histórica, en mi opinión, tiene que servir para ensanchar ese discurso en el sentido de los derechos humanos. Soy optimista. Me gustaría ser tan optimista como tú, pero no lo puedo ser. Mira, han cambiado, si quieres, las coordenadas y la escala de la problemática, pero imagínate, por ejemplo, en el tema de los refugiados, sí. O el tema cómo Europa está abordando el tema de la inmigración africana hacia Europa o el tema de los refugiados, ahí veo que, bueno, que no, que aunque hay por parte de la sociedad muchos movimientos y extraordinarios movimientos de solidaridad, hoy en día tenemos una política similar a lo de los años 30 o 40, por ejemplo, con los refugiados, con los exiliados de la Guerra Civil Española. ¿Vale? Entonces, yo pienso que sí, que el nivel de conocimiento por parte de la juventud, de la sociedad, de estas problemáticas, nos invita a ser optimistas en el sentido de que no lo podemos admitir, pero luego cambian las circunstancias y cambian las coordenadas y ante problemáticas similares o más graves respondemos de una forma muy similar a la que respondieron esas sociedades en los años 30 o 40. En el marco local, aquí, podemos decir que, bueno, pues las lecciones del pasado nos vacunan o nos ponen en guardia respecto a estas violaciones de derechos, pero si cambiamos la escala vemos que la sociedad en general no está funcionando así. ¿Por qué hay un campo de refugiados ahí en el norte de Francia, el de Calais, Dunkerque? ¿Por qué hay centros de internamiento con los mismos eufemismos que se utilizaban entonces o se utilizan en el lenguaje penitenciario para definir a las cárceles y a lugares de reclusión por todo el Mediterráneo? ¿O por qué tenemos la valla de Ceuta y Melilla? ¿No? A mí eso. Quieres decir también que hay que devolver a las palabras su verdadero significado, ¿verdad? Porque ahora le ponemos unos nombres. Sí, distintos, sí. Pero es lo centro mismo. De internamiento transitorio sí. De extranjeros, sí. CITE. Llámele usted prisión para extranjeros, sí. O antesala de la deportación. Y eso nos lo estamos tragando los europeos del siglo XXI con una ligera protesta, vuelvo a insistir, por parte de organizaciones, de ONGs, de movimientos de solidaridad y tal, pero gobiernos superdemocráticos, supereuropeístas, de distinto signo, derechas e izquierdas, lo estamos dando por bueno, o lo están dando por bueno.